Bueno, nosotros conocemos al doctor Ariel González de su tarea en la guardia de este hospital. La verdad que su paso por ese servicio fue muy importante. Cambió hasta la forma de organizativa de allí y también vino trabajando con el doctor Eduardo Codino en toda esta etapa. Para nosotros es una persona que tiene una formación académica y una especificidad en gestión que la ha aprendido en este hospital, que es una persona de este hospital, igual que el doctor Gabriel Brubrowski, que nosotros acompañamos a ellos. Nos parece que tienen proyectos interesantes en un hospital, como decíamos en la puesta en funciones, que tiene una particularidad, que es un hospital que forma en servicios. No solo asiste, sino forma profesionales. Es uno de los hospitales que más profesionales forma en servicios, en todas las especialidades. Cuenta con realmente un plantel y un staff muy importante, de alta calidad. Así que para nosotros es un compromiso muy grande asumir la responsabilidad de poner en funciones al doctor Ariel González. Su discurso, ministro, usted decía, siempre en cuestión de salud el presupuesto es acotado. Bueno, ayer hubo una protesta aquí por las condiciones de la comida, una choripaneada de los médicos residentes. ¿Cuál es su posición y su pensamiento de esto? Nosotros hemos comprado comida centralizada ya hace un tiempo, buscando la mejor calidad. Pero puede ser que haya algunas dificultades entre lo que entrega la empresa y lo que provincia compra. Entonces, si hay esa dificultad, la vamos a analizar. Hay una forma incluso de relevar estas faltas que en el propio pliego están. Vamos a invitarlos a los compañeros médicos a que puedan estar haciendo este relevamiento para que nosotros tengamos un instrumento de corregir una situación si es que así se sostiene. Nosotros no defendemos lo indefendible. Si hay un problema de provisión, lo vamos a hacer. La verdad que la plata que se pone en la ración es importante, no es que hay mala calidad porque no hay recursos. Entonces habrá que ajustar el cómo se entrega la ración si es que efectivamente comprobamos lo que dicen los médicos. Ministro, ¿cómo está el tema de la gripe A en la provincia de Santa Fe? El tema de las vacunas para ir directamente a usted a la fuente. ¿Hay o no hay vacunas, sobre todo para la población de riesgo? Mire, la cantidad de vacunas que hay son las suficientes para la población de riesgo. Nosotros hemos destacado que hemos tenido algunas dificultades, como por ejemplo presión para que se vacune a personas que no son de los grupos de riesgo. Y ustedes saben que la provisión de vacunas desde el sector público está pensada para la población objetivo del grupo de riesgo, que en caso de Santa Fe son alrededor de 550.000 personas. Ese cálculo se estima en función de la población a cubrir y hay gran parte que son datos objetivos, como la población de embarazada, niños de entre 6 y 2 años, los mayores de 65. Hemos tenido algunas dificultades, como por ejemplo el hecho de que llegue un poco más tarde la vacuna de PAMI y nosotros tomamos la conducta de igual cubrir y vacunar a las personas mayores de 65. Estamos hablando permanentemente con las autoridades de Nación para que puedan reforzar la provisión de vacunas. Nosotros hemos tenido quizá alguna falta en algunos centros producto de una enorme demanda. Ustedes saben que este año la única cepa circulando es H1N1, AH1N1, lo cual ha hecho que tengamos una presión mayor de cantidad de personas atendidas, de cantidad de personas hospitalizadas. Lo que decimos es, no llevemos intranquilidad a la población. Lo importante es que aquellas personas que tienen algún problema respiratorio concurran al médico y no vayan a los lugares públicos, no vayan a trabajar. Esto que se llama aislamiento social, claramente es una forma de resolver por lo menos la mayor cantidad de casos. Tenemos un diálogo con Nación para que nos refuercen en cantidad de vacunas. Esto va a llegar. Hasta ahora hemos tenido provisiones semanal de alrededor de 37.000, 40.000 dosis, depende de la semana. Y esto ha sido continuamente provisto. Esperemos que esto siga así. Estamos permanentemente hablando. Nosotros somos una de las pocas provincias que tiene lo que se llama unidad de centinela, que es la posibilidad de tener claramente analizado cuántos casos febriles y respiratorios tienen efectivamente gripe, un confirmatorio que se hace por laboratorio y un reporte semanal. La verdad que hemos visto que no todas las provincias tienen esta actitud del reporte y a veces parece que los que mejor hacemos las cosas aparecemos como los que más casos tenemos, pero tiene que ver con que los estamos reportando.
nosotros hemos tenido la conducta, tanto en dengue como en gripe, social, responsable, de comunicar los casos que tenemos. Decirle a la población que no es que esto tiene una incidencia diferente a otros casos de gripe, a otras provincias también. No es la misma situación que en 2009, donde hubo mucha gente hospitalizada y fallecida, producto de que no teníamos vacunas, no teníamos otras drogas que se utilizan en los pacientes graves. Era la primera vez que llegaba a Argentina la gripe A y ahora estamos en otra situación. Así que, por supuesto que es una situación complicada de lo sanitario, pero abordable, y seguramente con la presencia activa de los servicios y los medios comunicando con tranquilidad esta situación, vamos a poder sobrellevar. Estamos llegando al pico ya de la cantidad de casos y la complicación, y en las próximas semanas esto va a empezar a descender. Muchas gracias.